Está caliente. Hola, Roxanne. Hoy invité a mi mamá a comer. Y vamos a preparar unos chiles rellenos de carne molida. Y voy a acompañar unas papitas cambray y una ensaladita. Así que acompáñame a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es cocinar el relleno de nuestros chiles, que va a ser carne molida. Sazonamos con sal, pimientuki y ajo. Y revolvemos. Aquí estoy poniendo a cocer mis papitas cambray, pero no le voy a dejar que se cocen así todo, por completo. Dejamos que se cocine. También voy a rallar una calabacita y zanahoria. También piqué cebollita y se la vamos a agregar a la carne. Y lo mezclamos. Igual ustedes pueden agregarle las verduras que ustedes gusten. Pueden agregarle también serrano si quieren que pique o así. Y ahora le voy a agregar mi salsita pato. Agregan sal si es necesario. Y pues ya quedó ese relleno. Por este lado ya tengo los pimientos ya lavaditos. Le saqué ya las semillitas. Los voy a poner aquí en el refractario. Le voy a sprayar el pan. Y le vamos a empezar a rellenar. Ya una vez que lo hayamos rellenado, pues ya lo voy a poner aquí quesito mozzarella. Pueden utilizar cualquier otro queso que sea para derretir. Y ahora lo vamos a meter al horno. Vamos a derretir mantequilla también y aceite de oliva. Ahora vamos a agregar nuestras papitas cambray. Y pues aquí vamos a dejar que se doren las papitas. Las voy a sazonar con sal, pimienta, ajo, paprika. Eso sí lo pongo bastante para que agarre saborcito y colorcito. A mí me gusta agregarle cayenne pepper. Esta también pica, para que le pongan a su gusto. Y red pepper. Y también me gusta agregarle cilantro. Pues ahí van los chiles. Los primeros los puse como a 380. Y ahorita ya lo voy a poner a 400 para que se queme el quesito de arriba. Y llevan adentro como media hora. Pues ya quedaron, miren, estos chiles rellenos. Bueno, pimiento relleno. Ya quedaron estas papitas cambray. Y los voy a acompañar de una ensaladita, que esa ya, pues ya se la saben. Y miren, así quedó ese platillo. Acá están las papitas, chilito, ensaladita. La pueden acompañar con también pasta en chile de chipotle o arrocito. Ahorita mi esposo quiso uno para empezar. A ver, aquí tengo a mi invitada. Ahí está mi esposo. Van a probar el platillo a ver qué tal. ¿Qué tal? ¡Chínguense algo! A ver, está caliente, ¿eh? ¿Papita? ¿Sí? ¿La papita? ¿Sí? Dale, sabroso. Y se van a tomar una modelito. Enfría y mamá, no falta su coquita. Provechito.